Angel, yo soy Lupita y vengo con otra cápsula de lectura. Y bueno, en esta ocasión vengo con algo que me han estado pidiendo mucho, mucho mis alumnos en el salón y que ya es momento. Se trata de tips para aprender las tablas. Y es que a mí también me costó muchísimo aprender las tablas y decidí que iba a buscarles diferentes estrategias en las que se les facilitara, pues, aprenderse de memoria esto. Y dicen, ¿por qué de memoria? Pero aprender de memoria ya no es bueno. En este caso, yo creo que las tablas sí son de aprender de memoria. ¿Por qué? Porque sabes de dónde salen. Tengo muchos de mis alumnos que saben de dónde salen, pero aún así, por agilidad, necesitas sabértelas de memoria. Bueno, les voy a dar diferentes tips. Algunos de ellos les voy a poner alguna imagen para que se den una idea. El primer tip que les voy a decir es por medio de música. Venden algunos discos, CDs o incluso lo pueden encontrar en internet, en videos, donde vienen las tablas de manera cantada. La música es una excelente manera de recordar cosas en diferentes ritmos o canciones o rap o así. Entonces pueden buscar las tablas en un ritmo que les guste y que les ayude a aprendérselas. Algo que también les recomiendo es que no necesariamente tienen que acostarse y estar escuchando dedicadamente. Pueden estar haciendo alguna otra actividad y al mismo tiempo escucharlo, y eso favorece mucho porque te ayuda a sentir que no estás aburrido. Puedes estar, por ejemplo, coloreando mientras escuchas el disco y eso te va a ayudar a aprenderte las tablas. Tip número 2. La segunda manera que te voy a recomendar es a través de la repetición. Y vas a decir, wow, qué aburrido, pero créeme que para muchas personas funciona. Y se trata de repetir las tablas algunas veces, mínimo 6 veces, que es lo que está comprobado que te ayuda a memorizar las tablas en papelitos. O sea, repetir 1x1, 1, 2x2, 4 y ese tipo de cosas. Estarlo repitiendo las tablas varias veces mientras las vocalizas, es decir, las vas diciendo en voz alta. Eso ayuda a que tú lo aprendas al estarlo viendo y también al estarlo escuchando. Es un método que no a todos les funciona, pero sí te lo quiero recomendar si eres de las personas que les gusta escribir para aprender. Y bueno, va el tip número 3. El tip número 3 es por medio del juego, pero esto funciona aún más si tú ya sabes un poquito las tablas. Y se trata de hacer memoramas o loterías de tablas. Por aquí les voy a dejar algunas imágenes. En esa se trata de que, por ejemplo, en la lotería las tarjetas vienen con las tablas, tú enlistas la tabla y en las cartas vienen las respuestas y tú tienes que ir poniendo frijolitos sobre la respuesta que ya se dijo. De esa manera, pues vas practicando las tablas, pero eso yo lo recomiendo aún más cuando ya te sabes algunas y que nomás quieres como checar si te las sabes, como un mini examen a través de un juego, aunque también funciona si las estás aprendiendo. Y el memorama es casi lo mismo, levantas una tabla, levantas una respuesta y ves si concuerda. Si concuerda, el par es tuyo, y si no, pues a seguir practicando. El cuarto tip para aprenderte las tablas es que busques muchos juegos. Y es que en internet podemos encontrar muchísimas actividades o juegos para practicar las tablas. Tanto para aprenderlas al estarlas repasando como para practicarlas y checar si qué tan bien te las sabes. Una manera muy buena de hacerlo es que estés jugando y averigües cuáles tablas te cuestan más trabajo para que esas las puedas estudiar. Y por último les tengo el quinto tip para aprenderte las tablas, y es por medio de libros dinámicos. Y para eso les voy a enseñar este libro que me mandó Picarona, en la que viene una manera divertida de estudiar las tablas. Y es porque, como pueden ver, aquí aparecen las tablas con un signo de interrogación. Entonces tú puedes estarlas estudiando 1x1, 1, y estar checando que también te las sabes, porque cuando bajas esta pestaña de aquí aparecen las respuestas. Entonces es una manera como de estudiar y verificar que te las sabes. Vienen todas las tablas, la tabla del 2, la tabla del 3, y así puedes ir estudiándolas. Y bueno, es una manera excelente de aprenderte las tablas. Creo que esto funciona sobre todo cuando quieres ser autodidacta, aprender por ti mismo. Entonces empiezas a estudiar y una manera, pues, en la que puedes hacerlo es ir sumando en tu cabeza y recordar ese número. Entonces cuando bajas la pestaña, tú te das cuenta si estás bien o mal y si no, ocupas darle otra repasada. Este libro está muy, muy entretenido, es una excelente idea. Bueno, y estos fueron 5 tips para aprenderte las tablas. Existen algunas otras maneras. Si ustedes quieren que yo se las platique, díganmelas y con gusto hago otro video. Y por qué no, cuéntenme con qué manera aprenden ustedes o qué hicieron ustedes para aprenderse las tablas, y puede que aparezcan en mi próximo video. Bueno, yo soy Lupita, yo los veo ustedes en los comentarios, ustedes también en el próximo video, y nos vemos la siguiente vez. ¡Adiós! Hay que estudiar las tablas.